voy súper cargada hoy. Hiper mega cargada. Pero bueno. ¡Leona! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, chicas! Acabo de salir de la gestoría, llevo desde las 11 menos 10 allí y son ahora mismo prácticamente la 1 de la mañana. Es todo muchísimo tiempo, me han estado mirando con los contratos, todo el tema de YouTube, todo, todo, absolutamente todo. Y bueno, luego por la tarde tengo que ir a por un certificado digital. Y como me comentaba una chica que me escribió, me dijo, si la gestoría en la que estás no te lleva los papeles de la seguridad social, ni te pone de alta en la tesorería, ni nada, es que no es muy buena gestoría. Y pues la verdad es que tenías razón, así que me he ido a otra gestoría en la que me la ha recomendado mi vecino y mi vecina Arancha, que desde aquí le mando un saludote. Ahora, como se ha hecho muy tarde y Jonathan se ha ido ya a trabajar, voy a comer en casa de mis abuelos. Siento estar grabando con el iPhone, pero tengo en la bolsa lo que es la cámara. Y por no sacarla, porque llevo todo lleno de cosas en la mano, Martina por detrás, que es que no tengo más manos, así que digo, voy a grabar con el iPhone, aunque sea un momento. Iba a bajar con mi abuela porque, claro, se supone que yo tenía cita a las 11 e iba a salir pronto. Pues iba a hacer unos recados con mi abuela, pero al final la mujer se ha tenido que ir sin mí porque he tardado muchísimo. Eso sí, el hombre me lo ha explicado todo fenomenal, me ha quedado súper claro y de verdad que estoy muy contenta de dejar en manos todo de él y de la gestoría esta, porque es genial. Y gracias también a la cuchufletilla que me dijo que mirase bien la gestoría, que si no me hacían ese tipo de gestiones no era muy buena gestoría. Así que muchísimas gracias, de verdad, porque menudo cambio de ir yo para arriba y para abajo a todos los lados a que me lo hagan. Es increíble. Y nada, cuchufletillas, que estoy muy cansada hoy, muy cansada. No paro, y Martina también está cansada de ir atrás, porque la pobre lleva todo el rato ahí detrás. Se ha portado muy bien, la verdad, muy muy bien. Así que nada. Ya vamos a llegar. ¡Hala! Bolsas de basura, rosas. ¡Qué cuca la abuela! ¡Ay, qué bonitas son! Va a comer arrocito de paella. ¿No? Sí. Sí, porque lo que teníamos para nosotros, y ahora para ti te he cogido los pinchitos por uno. Uy, esos están muy ricos. Sí, además los han hecho. Son los que son muy jugosos, ¿no? Ahora mismo los han hecho para ti porque. ¡Guau! Huyen de ti, Martina. Están en la otra esquina. No quieren saber nada de ti, hija. Los pipis. ¿Qué hace el perrito? ¿Qué hace el perrito? ¡Kiko! ¡Kiko! Me está metiendo la mano y la va a pirar. Martina quiere un animalito a toda costa. Pero su papá no quiere, ni pájaros. Kiko, ¿este es Kiko o Sara? El chico. Este es Kiko. Que Martina quiere tocarle y me da cosa. ¿A qué? A lo mejor la pica, le mete un picotazo que... ¡Tara! 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 ¡Déjala! Ven, Isabelita, mira lo que me has hecho. ¡Ay, qué le has hecho al papa! Mira cómo te provoca, Tara. Hija única, se va de casa. Y no puedes soportar perderla. Ese es un piedrazo. ¿Y qué hay del invitado? Buenas tardes, mi vida. Ya te has despertado, tú. Menuda siesta nos hemos echado, ¿eh?
Desde las 3 de la tarde, son las 5. Dormilona. Dormiloncita. Dormiloncita. Y ahora vamos a estar un ratito con los abuelos. A tomar el biberón, algo de merendar y nos vamos a ir a la calle. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te parece bien? Bueno, cuchufletillas, pues estamos en casa de mis abuelos y se acaba de despertar Martina. Son las 5 de la tarde. Se ha echado una buena siesta, la verdad. Así que vamos a merendar y luego vamos a bajarnos, que tenemos que hacer unos cuantos recaditos. Ya está trasteando. Ya está trasteando. ¿Qué? Ah, se ha caído el lazo. Ah, lo has cogido. Qué bonito. ¿A dónde va? ¿A dónde va puesto? ¿Dónde te lo pones? Tú, póntelo. Muy bien. Bien. ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A una vueltecita? Mirad qué guapa mi chica, ya está preparada para irnos, ¿verdad? Mira, le hemos puesto el lacito este que nos mandaron el otro día. Nos lo mandó una chica. Que es personalizado con su nombre. Lo que pasa es que no la vais a ver porque no para quieta. Pero le queda muy mono. Mira qué guapa. ¡Qué guapa! Y yo, para las que me preguntéis que siempre os gusta que os enseñe los outfits y lo que llevo puesto, llevo esta camiseta de aquí, que es larguita de cuello alto, en color granate. No es un rojo tan fuerte como se ve en la cámara, como un estilo granate, con los pantalones y mis zapatos. Últimamente llevo siempre o dos vaqueros negros que tengo rotos o uno vaquero roto. Últimamente varío poco, que son los que veo que mejor me quedan. Y luego, pues mira, tema tripilla, cómo la llevo. La verdad es que sigo bastante teniendo estrías del embarazo, pero la tripa me ha mejorado muchísimo, ha bajado muchísimo. Y bueno, ya sabéis que ya no llevo la dieta a rajatabla, pero sí que intento comer saludable. Y la verdad es que hasta ahora no he cogido peso. También ayuda a que al tener a este trastillo siempre estoy para arriba y para abajo. No tengo coche, entonces tengo que ir andando a todos los lados. Y esas cosas, pues, siempre hacen que una no coja tanto peso. Hasta luego. He comprado hemos ido a una tienda de deportes y hemos comprado un chándal para la primavera, para ahora cuando llegue la primavera para Martina, aunque le va a valer para la primavera, para el otoño y para el invierno. Comprado, que viene. No, has comprado, Rita, bueno, yo no tengo dinero. He dicho he comprado, no, pero que hemos ido. Ah, hemos ido, pero has comprado tú. Bueno, he comprado un chándal para Martina, para la primavera, pero que es la talla 18-24 meses de Adidas, pero que da muchísima talla, o sea, no sé, pero es como de 2 años y medio. Bastante, y eso que Martina es bastante grandecita. Pero es que pero, luego se me queda todo pequeño. Pero está muy bien porque siempre este tipo de chándal cuestan bastante dinero, si es una pena que se le quedan pequeños enseguida. Entonces es mejor que le venga un poquito grande. Se lo remangas. Y se le sube los bajos. Y lo apañas que no. Así que es súper bonito porque le hace juego con sus deportivas Adidas, como también es Adidas. Es del mismo rosa. Y yo que sé, a mí me gusta un montón. Sé que hay muchas que os gusta que a Martina la vista más clásica, pero yo creo que Martina ya tiene como que su estilo definido así, ¿verdad? Ya como que le caracteriza. Lo que pasa es que hay que buscar los apaños de que ella vaya cómoda y... Por cierto, también me dijisteis una de vosotras que ponerle deportivas a los bebés es malo, y no es así. O sea, siempre y cuando tenga una buena sujeción y una buena plantilla y sean homologadas para bebés, no le va a hacer daño, vamos, o sea... Hombre, le harán daño unas que te valgan 5 euros y se las compras. Pesan poquito, que están homologadas para su pie, que tiene una plantilla. No le hacen daño. Es como un zapato de bebé, lo mismo, vamos. Están bien, o sea que...
Y nada, pues eso, ahora vamos a ir a por la tara, que vamos a sacarla, a dar un paseillo, y ya nos vamos a ir para casa, porque me tengo que pasar antes por el súper. Quiero hacer esta noche una crema de calabacín con quesitos para cenar. Creo que la voy a hacer para Martín y para mí, porque el calabacín a mí me gusta. Así que creo que lo voy a hacer para las dos. Lo que no sé es para lo que voy a hacer para Jonathan. Yo lo que más odio de hacer comidas es el pensarlo. Ya, pues mira a mí. Es que el pensar qué hacer de comida es lo peor, porque nunca sabes qué hacer. Y luego si te repites es como, madre mía, otra vez lo mismo. Otra vez filete, otra vez carne, otra vez... Es como, madre mía, qué repetición. Sobre todo para la niña, que más o menos intento que sea una dieta variada, que coma de todo durante la semana. Pues que a veces es como es imposible. Y además... Porque cuando quieres hacer una cosa te falta una. No, pero te falta algo. Buscando también lo que ella se coma bien. Y entonces, claro, pues hay que darle siempre lo mismo, porque lo que ella se come bien... Claro. No le vas a empezar a meter comidas nuevas, aunque hay que ir empezando a meterla de todo. No, Martina, bueno, en realidad... Se ha comido de arroz. Martina, hoy, en realidad, come bien y come variado. Come pescado, come paella. Carne, come... hidratos de carbono. Se ha comido un platito de paella, o sea, muy majo. Come muy bien, Martina, porque come muy variado y te come tanto sólido como, sí, como no, en puré. No, sí, se lo come. Que en ese sentido no hay problema, pero por ejemplo, la verdura se la come mejor en puré. Claro. Sí. Porque si le pones un cacho de brócoli. Ya no lo quiere, ya te fijas. Porque yo se le he dado el brócoli en ensalada. Se lo he echado en cocido y no lo quiero, no le hace gracia. A mí es que el brócoli tampoco me gusta. Y la coliflor tampoco le hace gracia. Sin embargo, el tomate sí le gusta, la patata también. La judía verde tampoco le desagrada mucho. La zanahoria también se la come bien. Es como todas las verduras que se comen muy, muy bien, pero hay otras. Sin embargo, que hay otras que o se lo das en puré o no te las comes. La fruta también le suele costar. Si sí, yo como peor que Martina. Sí, sí. Por supuesto que sí. Y eso que me dicen siempre, ¿le darás pescado? Porque como yo no como pescado, se creen que a ella no le voy a hacer pescado. El otro día se comió un pedazo de plato de arroz con pescado. Increíble. Así que, pues nada, cuchuletillas. Que ya somos casi 32.000 en el canal. Somos un montón, ¿eh? Hay que seguir subiendo. ¿Hay que seguir subiendo, abuela? Yo creo que sí. Mi abuela está, le gusta el canal, ¿verdad, abuela? Sí. Me estaba diciendo antes, mi abuela, es que no me salen las notificaciones de que has subido vídeo. No, digo, abuela, de lunes a viernes a las 6:30. Antes, yo no sé cómo lo tenías puesto, que me le quitaste. No, es que antes... Cuando subías, tú subías a mí. Porque yo lo subo por la noche y lo dejo programado. Claro. Y ella tenía mi cuenta de YouTube. Claro, y yo le podía ver. Y claro, yo le hice una cuenta de YouTube a ella para claro, que viese. Y ahora no. Porque viene mi prima, se mete en el iPad de mi abuela y me pone a la Swiss California, me suscribe a los a la Swiss California, al Justin Bieber. Digo, ¿pero qué es esto? Claro, claro. Y claro, vi que es que mi prima se mete desde su iPad. Y me salen las California, me salen los cantajuegos, me salen las... O sea, porque cuando va Martina le ponemos los cantajuegos. Claro, menos lo mío todo. Pero que no, abuela, que lo tienes bien. Si ya, estás ya, suscrita ya. Te sale a las 6:30 de lunes a viernes. Así que... A mi abuela le gusta el canal, le gusta vernos, aunque nos ves todos los días. Bueno, es que yo no sé si me suscrito. Que si estás suscrita, claro, hombre. Si no, no me saldría. Claro. Hay que suscribirse, claro, claro. Hay que suscribirse. Y hay que aumentar la familia. Hay que aumentar la familia, claro que sí, abuela. Hay que aumentar la... Madre. ¿La familia online o la familia nuestra? No, la familia online. La otra estamos muy bien todos, como estamos. Oye. ¿Pero te gustaría tener otro bisnieto más? De momento no. Pero sí que me va a hacer muy vieja. Uy, tu vieja, por Dios. Yo que soy muy joven. Bueno, pues vamos a mantenerte tú joven y yo vieja. Ven. Tú eres joven en espíritu, abuela. Alguna vez tendrás que volver a ser Estoy cansada. Hemos venido al súper a comprar un calabacín grande para hacernos el puré, ¿verdad, Martina? Va a estar súper rico, súper, súper rico. Bueno, cuchufletillas, pues ya nos ha cundido un montón la tarde, así que ya vamos camino para casa. Y bueno, pues nada, la verdad es que iba mirando este colegio que bueno, está aquí, que es el que le correspondería a Martina,
por ubicación, pero de colegio público. Y es bilingüe. Y la verdad es que está cerquita de casa. Por lo que he oído, tiene muy buena fama. Pero todavía estamos barajando distintas posibilidades de llevar a Martina. No sabemos si le vamos a llevar a un colegio público o a uno privado, que también tenemos echado el ojo. En fin, a ver, sé que los privados, entre unas cosas y otras, se te ponen bastante caros. Aunque debo de decir que este no es privado privado, es concertado. También es bilingüe. Y luego también tienes para dar una tercera lengua, que creo que es el alemán. Bueno, todavía estamos barajando. Parece que no, pero es que ya el año que viene Martina empieza el colegio. O sea, mi niña entra al colegio con 2 añitos y medio. La pobre va a ser de las pequeñitas de clase. Es que parece que no, pero está a la vuelta de la esquina. Madre mía, mi niña que se me hace mayor. Por Dios. Mi bebé. ¿Dónde se queda mi bebé? De verdad, muchas veces extraño cuando era recién nacida o extraño mucho mi barriguita de embarazada. Muchas que me preguntáis, o sea, muchas que me escribís en los comentarios, me decís: uy, estoy embarazada de 5 meses y estoy deseando que nazca ya mi bebé para verle la carita. Os entiendo perfectamente porque yo también era muy ansiosa, pero de verdad, o sea, disfrutar de vuestra barriguita, disfrutar de estar embarazadas, de tener a vuestro bebé dentro, de disfrutar de él, porque, o sea, de verdad que luego lo vais a echar de menos. Parece que no ahora mismo, porque tienes que sí los pies hinchados, que si tienes retención de líquidos, que si tienes gases, que si vómitos, que si tienes lumbago, que si tienes de todo lo habido por haber, pero luego lo vas a echar de menos, de verdad. O sea, es hacerme caso, porque luego cuando lo tengáis y pase el tiempo vais a decir: echo de menos cuando mi bebé estaba dentro de mi barriguita, le sentía las pataditas, estaba todo el día conmigo, no lo tenía que compartir con nadie. Y luego cuando era un recién nacido, es que se pasa tan rápido, parece que no. Y eso que al principio parece que se pasa todo como más largo, porque no te deja dormir, las noches son más largas, estás más cansada. Pero no, es que parece que no, pero se pasa volado, de verdad. Yo a veces volvería. Pues este es el colegio bilingüe público que le correspondería a Martina. En esta situación me hallo para encontrar las llaves dentro del bolso. Tengo que hacer 1000 movimientos. Quitarme las bolsas, quitarme la bolsa, abrir la bolsa y ahora encontrarlo. A ver, ¿dónde está? A ver, Martín, nos encontramos. Martín, no me estás ayudando nada, ¿eh? Algo chuletillas, decirme que no soy la única a la que le faltan manos y la que se tiene que apañar de 1000 maneras para coger las cosas del bolso. Bueno, cuchubletillas, ya estamos en casa, como podéis ver, y os quería enseñar el chándal que he comprado a Martina para que, pues, le echéis un vistazo si os gusta. Pues como es de nueva temporada, seguramente la tienda Adidas la encontréis en la página web, así que os lo quería enseñar. Es la talla de 18 a 24 meses, pero da bastante más talla. Vienen a ser como unos 92 centímetros o una cosa así, pero yo lo veo bastante grandecito, por eso cuando se lo he probado le he remangado los puños. Y nada, pues es así, en fucsia, es un rosa así fucsia, bastante chillón y gris. Es un gris jaspeado, y luego por dentro es de algodón, y bueno, tiene como esta telita que es así como térmica, no sé. Luego te viene la Adidas también en la manga. Y el pantalón, que es igual, también de algodoncito por dentro. Y te vienen estos cordeles pues para ajustarlos. Me gusta que los puños sean cerrados por abajo, porque como también le vienen un poquito grandes, pues así no los arrastra. Y nada, ya tengo aquí preparado todo para ahora, para la hora del baño, que la voy a bañar ya. A este trasto que está por aquí. Y hola, las cuchufletillas. ¡Hola! ¿Quieres a mamá? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Mucho? Nada, cuchufletillas, voy a bañar a esta gordi y hacer la cena, que se me está echando el tiempo encima. Hoy voy fatal de tiempo. Bueno, hoy y casi siempre me oiréis decir que voy fatal de tiempo, pero es que es verdad. Siempre, no sé cómo me apaño, aunque me levante 3 horas antes para hacer las cosas, siempre acabo con la hora justa. Así que, bueno, me voy a poner a hacer cosillas.
¿Este? ¡Te salpico! ¡Ya te salpico! Mira, Martí. Por si alguna me lo pregunta, no se pueden morder, son especiales para bebés y no son tóxicos. También son especiales para el agua, así que los podéis encontrar en Bebitus si queréis, que es a donde yo los compré. ¡Uy! A Martina le gustan porque se pueden pegar en los azulejos o en la bañera. No. Y bueno, así les puedes enseñar los animalitos. Este es un pato verde. ¡Ay! Porque lo tiene lleno de manchas. ¿Eh? Y hay que lavarle las uñitas y los mulitos y el cuello, que no se nos olvide. Y hay que lavarle. Nena. Ya adiós, que nos vamos. Bueno, cuchufletillas, pues voy a hacer un puré de calabacín con quesitos, como os dije. Así que ya se está preparando, ya está el fuego encendido. Y Martina estaba bebiendo agua, ¿verdad, Martina? ¿Quieres un quesito? Es que a Martina le encanta el quesito. Pero uno, Martina, uno que luego hay que comer, que hay que cenar, y si no, luego no me cenas. ¡Qué bien! Le encanta el quesito a esta niña, ¿verdad? ¡Ah! Y todo de aquí se lo va a comer Martina, para cenar, y esto que ha sobrado para mí, para cenar. Venga a comer. ¿Lo puedes pasar? Tenemos que comprar un pasillo más grande. Bueno, pues acabo de venir de trabajar. Sí, Martí, sí, ahora la abrimos, hija, no te alteres. Y me encontré una caja para mí. ¡Ah, una caja! ¡Es una caja! Que la abras ya, que está impaciente. Y toma, yo sé lo que son. Son un par de figuras frikis que me han gustado y me las cogí y no sé cómo que abrir. Para su colección, para su vidrina, no vitrina, que es ahí donde guarda todo su muñeco friki, pero que no lo vea la gente. Uno de ellos es para mí. No. Sí, yo sé cuál es para mí. No, ninguno para ti. Sí. Qué avaricioso. Intenta abrir por ahí. Mirad qué poco detallista es. Te han regalado chuches como a mí en Maquillalia. ¿Han regalado esto? Esto es algo de Naruto, ¿eh? Sí, y encima Naruto te gusta mucho. ¡Madre mía, por Dios! ¿Pero dónde...? Huele a plástico un montón. ¡Ah, ya está! ¿Pero qué es eso? ¿Un salvamanteles? Sí, ¡qué plástico, truco! Es para colgarlo. Pero también me han dado esto. Estás muy nervioso. Sí. Pues sí que me han regalado cosas, ¿no? Y... Ala, para llevar tu dinero. Ah, mira, es de... Sabe que llevas poco dinero, es por eso es pequeña. No, es un tarjetero. Es del profesor Layton. Mira, un tarjetero pequeño, para que vean que no tiene tarjetas de crédito. Somos pobres. ¿Y me han regalado esto? ¿Más? Bueno, publicidad. Ya no me han regalado nada más. Oh, vaya. Bueno, me he cogido esto, que se lo voy a Natalia en el...
porque a Natalia se lo regaló Roberto por su cumpleaños. Y me pareció muy chula. Y a mí, el Joker es mi personaje favorito de superhéroes. Bueno, de villanos y superhéroes. Me gusta mucho el Joker. Y me he cogido esto. Y este se lo regalé yo el día del padre, que también lo tiene. Oye, mola mucho este Spiderman, ¿eh? Se le mueve la cabeza, es lo que no me gusta, que se le mueva la cabeza. No se le va a mover, no la vas a llevar en el coche. Que tengo el hype muy subido, pero todavía no la he visto. Y es este. Pero como todavía no he visto la película... Pues es que la película yo veo que va a ser un mierdón, pero increíble. Toma, para ti el plástico, disfrútalo. Toma, Marti, ya está. Que no se rompen. Algún día en un vídeo os explicaré las cosas que tengo ahí dentro y de dónde han venido. ¿Y de dónde han venido? Gracias, hija. Pues uno, solo voy a decir... ¡No! Vale. Vale, vale. No me mires. La Marti ya te va a destrozar todo. ¡No me pongas las manos en el mueble! Ya está lleno de huellas. Que no te estoy grabando, pesado. Hala, y aquí tenemos una caja para meter la basura. Para almacenar coca. Muchos fletillas, que vamos a cenar ya y nos vamos a ir a la cama prontito porque de verdad yo estoy cansadísima. No he parado en todo el día y Jonathan pues tampoco porque ha estado trabajando, así que nos despedimos. Jonathan, ¿te despides conmigo? ¿Crees que debería ponerlo en la puerta de casa? No. En la puerta de la cocina. Bueno, un besote muy grande, cuchufletilla. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Espero que os haya divertido. Si es así, darle un like muy grande. Y nada, suscribiros para ver el siguiente vídeo. Un besote muy, muy grande.